Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. En el Bamba, bamba, no se queda, no se. Igual lo tiraron malísimamente mal, ¿eh? Bueno, vamos a reclamar, gente. Heroicidad valerosa, recompensas, recompensas. Estaría bueno, me encantaría que el juego ande. ¡Sale! ¿Sale el ponete allá? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Hoy estamos con el Kingo acá, muchachos. Venimos acá un día de Chile en el Parque Rivadavia. No hay evento, bueno, está el evento este, ¿cómo se llama este evento? Semana de El la evento, moda. el Semana de la Moda, exactamente, la Semana de la Moda. Estoy medio desconectado Pokémon GO, gente. Este es un video un poquito más chill, más de pana. Ya tengo las moneditas, mirá, Kingo, tengo las moneditas de Huevo. hoy. Un huevito, sale Shiny, mirá. No, pero salió algo súper. No sé qué es eso. Ah, el. Ah, la animación del. Este. Eso, ahí está. Es la. Uy, 93. casi chen. Bueno, pero vos sabés que no tenés el que tengo yo que subí en el Community Day en el video anterior. Mirá, para el que no lo vio, tengo un Quagsire totalmente maxeado. Miren, gente, totalmente maxeado. Así que vayan al video anterior y miren loco porque ahí lo subí. Che, no sé, pará, no sé. Ah, sí, estamos haciendo bien la ruta. Nos metimos en una ruta y bueno, el objetivo de hoy no hay un objetivo concreto más que maxear este. No lo voy a maxear hoy, pero tengo este que es Ultra Ranking 2, 6, 15, 15. Y me pide, obviamente, 500 lucas y queda en nivel 45, 49 y medio. El objetivo va a ser conseguir los caramelos, que ya me faltan solamente 60 caramelos. Estoy ahí nomás. Momento. De nada, papá. De caña. Qué gran pateador que soy, muchachos, ¿eh? Qué gran pateador. Pateé la pelota como tú, Messi. Messi. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Sí, que tengo que maxear este Chelicent en algún momento, no sé cuándo, porque no tengo un objetivo concreto para ese poke. Además de que yo no juego tampoco tanto Liga Ultra. Pero bueno, en un minuto y medio se abre un Cobalion, que lo vamos a hacer. Flinch por acá. Shiny, mirá. Uf, casi. Algunos centímetros más tarde. Sí, gente, miren esto. Salió el Frillish nomás. Sí, mirá, Kingo. Ahí estábamos haciendo Rocket. Hicimos un cliff a ver buscando el Dratini Shiny. Nos salió el Dratini Shiny. Terminó el Rocket, el cliff y pimba. Frillish atrapado. Mirá, toma pavo. Valorar 100%, casi. Mirá, pa' PvP. Puede servir, no sé. Ojo, cuidado, gente, ¿eh? Miren que se explotó un huevo, a ver qué sale. ¿Me saldrá con disfraz también este, Kingo? Explotó. ¿Vos qué? Se explotó, no sé si mirá. son de esta semana. Mirá, ¿sí? mirá. ¡Oh! ¡Se hizo la animación! Igual está. O sea, hay un bug ¿qué? Porque debería mostrártelo. ¿Qué onda? ¿Por qué Niantic hace siempre estas cosas, no, boludo? Estaba peleando con un Rocket. No, Kingo. No, Kingo. Eso porque te distraje. Que bueno, vamos a poner otro huevito de 5 por acá. Tuki. Huevito de 5. Hay un Frillish acá. Shiny, mirá. ¡Oh! No. Este Shiny. Tampoco. Este Shiny, pelotita. Mirá qué calidad. Qué calidad, papá. Messi 2. Este tampoco es Shiny. Este Shiny. Tampoco. Vamos bien por la ruta, gente. Vamos bien por la ruta, no se preocupen. Vamos a entrar al Cobalion. Yo ya estoy adentro. Hay tres personas. ¿Cuánto le queda? Conmigo son como cuatro. Quedan 80 segundos. Estamos re bien. Vamos a buscar un lugar para posicionar la cámara. Ahí está. Todo listo, gente. Todo listo. Ahí posicioné la cámara en un lugar estratégico para grabar. Che, gente, pongan ready, ¿por qué? A ver, usen el botón de ready, gente, me enojo. ¿No ven que me enojo cuando no usan el botón de ready? Somos 7 de 13, ahora 9 de 15. Usen el botón de ready, para eso está. 6 años esperando el botón de ready. ¿O no, Kingo? Y es que hay que poner el botón de ready, loco. Usen el botón de ready, gente. Hace un rato ya hicimos también un Cobalion. Cuando llegamos hace como una hora aproximadamente. Actualmente son las 5 y media de la tarde y no salió el Shiny, así que vamos a ver si sale ahora. Debería de salir. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué. Bueno, 6 caramelos, 3 XL, 10.000 de experiencia, atacante implacable. Mirá, tomá. A ver, ¿vamos juntos? Oh. Sí, 1, 2. Bueno, ya te sacaste. Yo vos. Toqué. Ah, no salió ahí o sí, no sé, no veo. ¿Salió no. Shiny? ¿No salió Shiny acá? Salió nah, malo. No salió. 1709, no tengo idea si es bueno o malo. Hace un rato salió el 1675 y era bastante malo. Así que este no veo por qué sería bueno.
Habría estado bueno, la verdad, que hubieran puesto el Cobalion con espada santa, ¿no? No sé por qué no lo pusieron con el Lega, sinceramente. ¿Qué están esperando? ¿A un nuevo evento? ¿Están esperando acaso a las nuevas formas de Paldea? Ojo, te la dejo ahí, ¿eh? No se quiere quedar, Kingo. Gente, dame un segundo, me voy a parar porque me dan las piernas, ¿sí? Para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. En el riba. Bamba, bamba, no se queda, no se... Igual lo tiraron malísimamente mal, ¿eh? Lo tiré bien. Se queda, mirá. Casi. Bueno, y así es como que no tienen que tirar la coquebola. Así sí. Ah, que me parió. Venga, será así. Está en Saturno, boludo, ¿cómo es esto? Ahí está, genial, casi. Pero se queda, mira. Me va. Este queda, ¿eh? ¿Quedó? Quedó. Y acá también quedó. ¿Tres pokebolas? Tres tiré, boludo. No. Tenía seis cuando me lo diste. 15-10-15. Juan, ya tienes que arreglar tus bugs, che. Bueno, nada, 15-10-15. No tengo uno mejor, creo, así que este se va. ¡Uy! El equipo se ha cerrado. Se me apagó la plus. Vamos a conectarla de nuevo. Vamos a ver este full shiny. No. El Frillish. Tampoco. Este lo vamos a atrapar porque este quiero los XL. Gotita shiny. El Krogun shiny. No. ¿Se acaba o se atrapa? No se ve un pingo. No importa. ¡Ah! Se quedó. Vamos, se atrapó, se atrapó. Bueno, muchachos, nada. Vamos a seguir caminando por acá. Y vamos a completar esta ruta que estamos a la mitad. Let's go. Miren, gente, estamos con el Kingo, ¿no? Ya lo presenté acá en el video, ya estaba en el video. Y vamos a hacer un grupo. Para el que no sepa hacer un grupo en Pokémon GO, se lo voy a enseñar fácilmente. Primero van a su perfil. Van a la parte de equipo, que está en la pestaña de arriba, todo a la derecha, y van a poner crear. Entonces, su amigo Kingo, acá en este caso Kingo, ¿no? Su amigo, con el que estén jugando, va a tener ahí que unirse al equipo, escanear el código QR, y ya está el Kingo en el equipo. Le damos a comenzar, elegimos una misión, que va a ser capturar 25 Pokémon, por supuesto, porque es la más fácil que hay. Y ya estamos en equipo. Y ahí aparecemos los dos en... en el mapa, deberíamos de aparecer ahí. Ahí está el Kingo, apareció. Y lo bueno es que ahora se pueden hacer rutas en compañía, ¿no? Porque no se podía cuando salieron la función esta, no se podía. Así que nada, vamos a seguir con la ruta y nuestro equipito. Bueno, gente, mientras completamos la ruta y la pulsera va haciendo de las suyas, tengo misiones que completar acá. Bueno, uno quería reclamar eso. Siempre no, pasa lo mismo. La boludo. Típica, boludo. Siempre la típica. Bueno, mirá, de acá va a salir un shiny. Mirá, Kingo. Mirá cómo sale el shiny. Mirá. Vamos, Kingo. Kingo patea. Sí, Kingo, el Messi 3. Vos guíame, Kingo, porque yo voy a reclamar misiones. Vos guíame, yo te sigo. Porque acá tenemos la de bienvenida del equipo, que nos falta una misión. Deberíamos de poder completar al día de hoy, en teoría. Desafío nivel 48. Que le falta poquito, estamos bien, pero no le voy a completar hoy porque tengo que girar Poképaradas. Y bueno, tengo que esperar los 14 días. Pero sí tengo esta, mirá cuál tengo. Linda, sí, el año del orto. Es el principio de año. Y más o menos, ¿no? Y bueno, es la única que no completé. ¿Te da el coso ahora, boludo? ¿Me da quién? ¿Al Ponita? ¿El Ponita? Mirá, ¿te imaginas? ¿El Shiny Ponita de Ciudad Valerosa sale? Ojo, a ver. ¿Ahora me lo da? Creo que sí. ¿En la 2? ¿En la 2? O en la 3, no me acuerdo. A ver, tocale. ¿Yo? Pícale. Ah, ay, estufa. Casi. La decepción. La traición, amigo. No, Kingo, no me estás guiando, es por acá. Pero estaba a punto de decirte, boludo. Sí, claro. Hay que ser casmo. Es más, nos fuimos por cualquier lado, boludo. Nada, sirve, funciona. ¡Célula! ¿Dónde? No sé, me salió ahí, en la esquinita. No, me estás timando, Kingo, me estás timando. Caímos ante el mejor, muchacho. Che, pará, Kingo acá. Ah, está. La tomó, ¿no? Sí. Y ahora que hay que hacer un firulete, hay que hacer acá. Supongo que para allá, ¿no? Sí, para acá, Sí, bien. Señor. Buena ruta igual, ¿eh? Buena ruta. Está buena porque recorres todo lo que es el Parque Rivadavia, ¿no? Está copada. Bastante bien hecha. Puede ingeniosa. Puede estar mejor, pero. Pero ingeniosa. Y allá, gente, hay una recontra joda, ¿eh? Miren, allá, gente, miren, allá. Una recontra joda ahí por allá. Mal. A ver qué hay por acá. Un Cooper Tumbero. Cooper Tumbero, Shiny. Digle Tumbero, Shiny. No, Tumbero no. El mafioso. El mafioso. Un Gambé. Gotita Shiny, mirá. ¡No, pero es enorme! Y es a Big One. Pero. Ah, yo también, boludo. ¿Eh? ¿Tú qué? Big One.
Un Lota Shiny, mirá, Lota Shiny. Bueno, vamos a completar la ruta, ¿no? Un kilometrito tranqui, de pana, de chill, medallita. Dame que un segundo que se me cansa el brazo, gente. Me sirve una locura, el Kingo. El Kingo en la cámara. Vamos a ponerle, ¿qué le ponemos, Kingo? ¿Cómo clasificamos esta ruta? A ver, si vos, persona que estás viendo este video, hiciste esta ruta, voy a poner un 5. ¿Por qué? Porque está buena la ruta que hiciste, conociendo todo el Parque Rivadavia. Está muy chingón. Así que, felicidades, está muy buena, está muy buena. Pa, gente, este es un dato completamente aparte de lo que es Pokémon GO, ¿no? Pero estamos a 17 de noviembre del 2023 y el año pasado fue el Mundial, que ganó Argentina, por supuesto. Sí, claro. Y vamos a Argentina. Y cómo es, la gente sigue cambiando figuritas. Kingo, ¿te diste cuenta ahí? ¿Pero serán las de Mundial? Sí, 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 serán de Mundial. Tan, bueno, justo gente... hoy es 18. Sí. 11 meses del campeonato. ¿Hoy 11 meses que ganaron la Copa? Sí, 11 meses. Ganaron. Pará, que eso, bueno, que ganamos, bueno, pero yo no jugué. Bueno, pero... porque ganaron ellos, yo no jugué. Bueno, está entonces bien. Yo no está la bien, gané. Está bien, ponelo. ¿O no? Está bien, sí, puede ser. ¿No? Sí, sí, sí. ¿No? No importa. Ganamos ¿sí? todos. Ganamos todos, sí. ¿Este es el chavo, supuestamente? ¿Es un intento de chavo esto? Puede ser, parece. ¿Este es un intento de chavo, gente? Sí, el chavo argentino. Bueno, gente, vamos a estar acá haciendo un mega Kangaskhan. No puedo grabar pantalla, no sé por qué. No me deja el celu, así que los voy mostrando. Pongan todo listo, gente, que no pusieron. Vamos a hacer así, a la vieja escuela. Como es claro. Anda bien, por suerte, mira. Por suerte anda bien el juego, menos mal. Mira, el mega Kangaskhan, acá está. Menos mal que hay gente, Kingo, ¿eh? Sí, está bien, 9. ¿Por qué con Gardevoir? No sé, pero bueno. Ah, pues tiene enfado. Ah, por eso. Claro, resiste los ataques de Kangaskhan. Miren la quilombo que hay, gente. Está haciendo de noche encima. Tuvimos una buena farmeada el día de hoy. Igual es la sección de Kingo, yo me remetí. Es la Kingo section. Claro, esta también me puso a Garchomp. Supongo por lo mismo. Igual le tiró enfado y le hizo mierda. ¿Por qué me puso a Garchomp? ¿Qué tiene que ver? ¿Es resistente a enfado? No. Niantic y sus recomendaciones. A ver, Kingo, ¿te sale Shiny? ¿Puedes decir? Sale, sale, sale Shiny, mirá. Confía, 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 Kingo. Me dio un raro XL, boludo. Ir al desafío Shiny. Nah. No. Ni tan mal, ¿no? Gente, fue un Kingo, un 15-15-12. Bastante bien, ¿eh? Ojo. Y bueno, muchachos, a ver, tenemos una ruta acá que va de Parque Rivadavia a Parque Centenario. Nunca fuimos a Parque Centenario, o sea, yo sí fui, pero no fuimos acá en el canal. Y vamos a terminar el video ahí, supongo, no sé si vamos a volver a hacer el Articuno que está por ahí, que abre en media hora. No sé, si volvemos, lo grabo en el video y lo pongo acá. Y si no, bueno, terminaremos el video en el Parque Centenario. Vamos a empezar la ruta, ya este es el último tramito del día de hoy. Ya no queda mucho por hacer, la verdad. Esperen que vamos a cruzar la calle. Ahí está, muchachos, ahí cruzamos la calle. ¿Cruzaste bien, Kingo? No. Ah, bueno, hay que cruzar bien. Chicos, tienen que esperar el semáforo, tienen que mirar para los dos lados siempre. Olviden, no sé, no miren. No. Miren siempre para los dos lados. Da bien consejo, por favor, te lo pido. Pero estoy improvisando, Kingo. Yo nunca guiono nada. Yo nunca guiono. ¿Guionizo? ¿Guionizo? ¿Guionizar? ¿Cómo guionizar, se dice? Sí, ¿no? ¿Guionizar o guionizo o guionar? Guionar. Guionar. No, no, guionar. ¿Guionar? ¿Cómo se dice, gente? Déjenme ahí abajito en los comentarios. Pero bueno, chao. Como sin albonde. Miren, gente, vacié la bolsa hoy, creo que unas 7 veces ya. No quiero tirar más cosas. Miren mi bolsa, gente. Miren lo que es mi bolsa, miren. Y díganme ustedes si está mal o está bien, ¿no? Tengo pociones que yo las pociones normales las tiro. Esto por si le sirve a alguien también, lo digo como consejo, ¿no? ¡Gracias, Bati! Volviendo, tengo pociones que las tiro. ¡Afuera! Pociones super que las tiro. ¡Afuera! Los revivires los tiro. ¡Afuera! La vallita de esta, la frambú. ¡Afuera! La... tirar la lata, no. ¡Afuera! Y después no tiro nada más. Tengo 650 raros que los tengo que usar, algunos los tengo que usar. ¿Cuántos? 650. La mierda. ¿Está bien? Está bastante bien, sí. 48 XL. Y después cebos y bueno, demasiados MTs. Y así ando, mira un Freddy. Ay, me atrapó la pulsera, salió Shiny, mira. Ay, casi. Che, nos mintió esta ruta. Gente, nos acaba de mentir esta ruta, pero como no hay manera, ya van a ver por qué. A ver, gente, atención que estamos muy cerca de lo que es la ruta y por esto es mentira que no es hasta el Parque Centenario. Lo hicieron hasta 2 cuadras antes del Parque Centenario, no es hasta Parque Centenario. Así que esta ruta se va a ir muy mal clasificada. Vos, Kingo, ¿qué clasificación le vas a poner? 2 estrellas, ¿no?
Y porque no cumple, no cumple. Mira, un Pikachu Shiny. Se escapó, lo captó la pulsera. Lo atrapó, mirá. No, no, ni lo atrapó. Fíjate, fíjate, fíjate. Gente, si tiene una pulsera y la pulsera intenta atrapar un Pokémon que, bueno, puede salir Shiny, esto no lo tienen que hacer, porque si la pulsera se le escapó y ven al Shiny acá, se van a querer matar. Casi, casi, casi. Atención que puede salir la célula, ¿eh? Al Kingo le salió. A ver dónde está mi célula. Ahí está. Había aparecido. Dormiste. Era ah, eso. No, era una falsa célula, era. No, entonces no me va a aparecer ya. Dormí como un campeón, puede ser. Puede ser, porque estabas atrapando el Frillish. Ah, puede ser. No, ya está ahí, ya se me completó la ruta. No, gente. Bueno, estamos a 2 cuadras del Parque Centenario. Esta ruta está. ¡Bol! Dos estrellas. La ruta está bien, pero no dice lo que cumple. No cumple lo que dice. Esa dislexia se puede ver. Bueno, igual vamos a ir al Parque Centenario, aunque la ruta nos haya mentido, para mostrarles cómo es Parque Centenario. Está muy lindo, la verdad. Bien, chicos, llegamos a Parque Centenario, completamos la misión de equipo. No hay mucho más que hacer, Tengo 2 misiones acá para reclamar, vamos a ver qué sale. Sale un Kirlia, y este es otro que no sé qué es tampoco, un Butterfree. Y bueno, acá están, como ven, acá, Argentina, gente. El país de la música, podría decir yo, ¿no? Pues se respira mucha música fiesta, en Argentina, ¿no? De la fiesta, de todo eso. El país de la joda, bueno. El país de la joda, y bueno, en pocas palabras también es el país de la joda. La verdad que este parque es un parque muy lindo, es un, como un parque Rivadavia, pero 2.0. Es redondo, completamente redondo. No sé si habrá rutas por acá para hacer. Miren lo que es esto, gente. Yo ya vine, por supuesto, a jugar acá, pero miren lo que es este parque. Es enorme. Y hay un rocket por allá que viene una personita. Creo que es nido de fungus, ¿eh? Puede ser nido de fungus, nos quedamos, es plantamos feo, acá, tiramos cebo, pero... Sí. Farmeamos a pleno, 500 polos por fungo, gente. Una locura. Pues miren, allá está el lago. Vamos a hacer así. Atrás nuestro tenemos el lago. Ahí, miren. Miren, miren, miren. Ahí. El laguito está bastante espectacular. Miren, gente. Miren, 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 miren. Acá llegamos, miren. No sé si se va a ver ahí. Hay Magikarp. Ah, hay Magikarp. Este laguito que tiene acá está espectacular. Está muy, 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 muy fachero. Está muy lindo. Es un lindo lugar para venir a pasear con gente. Si son de acá, de Argentina, Buenos Aires. Parque Centenario. Búsquenlo en Google. Centro de la capital. El centro de la capital. Literalmente el centro de la capital. Me voy a quedar así para que vean el lugar de fondo. Está muy copado, está muy copado. Lo malo, que recién estaba hablando con Kingo, que él dijo que podía ser un buen lugar para hacer los eventos de Community Day y todo eso, pero yo le dije que no, porque no sé si es muy bueno para jugar un Community Day acá. Tiene las pokeparadas muy, muy alejadas, es demasiado grande para un Community Day, creo. Estaría bien por el lado, miren un pato, gente. Miren, muchachos, el pato con los Magikarp. Miren, miren el Ducklet, Magikarps, ese es Magikarp Shiny. Dugle por ahí. Nada, este lugar está increíble. Gente, como les venía diciendo, primero, es nido del hongo este. Segundo, ¿de qué estamos hablando? Sí, de que no sé si sería una buena sede para hacer un Community Day acá. Quizás sí, para venir un poco más relajado, pero si quieren de verdad farmear, creo que es mucho mejor el Parque Rivadavia, sinceramente. Miren, gente, le voy a hacer una, como un tour de los últimos Shinies que saqué en esta semana. Vamos a poner acá varios color. Y hay un Shiny que ni sabía que tenía. Primero el Frillish, que lo saqué hoy. El Furfru, que me salió creo que ayer o antes de ayer. El Ponyta de Galar, que es re contra mega fachero. El Bullpick Shiny, que me lo atrapó la pulsera el 10 del 11, pero no sabía en qué momento, porque la verdad que me enteré ayer que lo tenía. El Magnamite, que también me atrapó la pulsera. El Electric, que también me lo atrapó la pulsera. Cuidado acá, que me puedo caer, Cuidado acá, me puedo caer muy tranquilamente, estoy muy contra el borde. ¿Y qué más? Después nada más, después lo de Wooper, son del Community Day. Pero la verdad es bastante bien. Acá otro Frillish, no salió Shiny. Y bueno, muchachos, acá encontramos Pota, así que nos vamos a quedar acá un rato farmeando. Acá, miren. Oh. Tuki, nos quedamos acá, tiramos unos cebitos. Eso de viejo, ¿no? Tirar esa. Eso, esa es de viejo, ¿no? De viejo choto. Es re de viejo tirar esa, sí. Bueno, ponemos 4 cebos, pongo 2 yo y 2 vos. Ahí está, gente. Media horita de farmeo. Bueno, gente, ya se terminó el cebo, farmeamos bastantes cositas, nada interesante la verdad, no salió ningún shiny, no salió nada. A él sí le salió un shiny, muéstralo, Kingo, por favor.
Salió Jinx Shiny con gorrito. Zarpado. Encima mirá, me dice. Y yo miro, se salió Shiny, guachín, le digo. Y yo no sabía. Y él no sabía que le había salido Shiny. Tremendo, tremendo, tremendo. En fin, tenemos la misión ya para finalizar el video, gente, porque no sé qué tan largo sido este video, la verdad. Tenemos que darle 15 veces. ¿Y arranca o no arranca? Poder a un Pokémon y pelear en un gimnasio 3 veces. Así que acá tengo un gimnasio. Vamos a elegir a un Pokémon de nivel 1. ¿Por qué? Porque sale menos. Sale más barato y vamos a hacer 7 luquitas, se van en el Nimble. Y ahora vamos a ir a este gimnasio. Y vamos a entrar, vamos a pelear a la Brizzy, al profesor Jiménez le vamos a pelear. Profesor Jiménez, grande profe. Si nos estás viendo, un saludo para vos, profesor Jiménez. Te voy a bajar al gimnasio. No, no te voy a bajar, pero quiero hacer la misión nomás. Uy, no voy a ganarle ganar mal a Brizzy. Con un Chandelure, amigo. La gordi. Vamos a tirar el Metagross. Me acuerdo el Community Day de Beldum, amigo. Wow. Qué locura el Community Day de Beldum. Para los que se acuerdan, fue un videazo ese, un videazo. Lo pueden buscar por ahí en el canal. Tiene como 5 años el video, pero bueno, ahí está. El canal, tremendo video. Cuando recién empezaba a hacer videos acá de vlogs en YouTube, ¿no? Y puede ser que me salga el Ponyta Shiny. Igual se me acabó la suerte hoy ya. Saqué al Frillish. Saqué al Frillish. No tengo suerte. Pará, acá hay un Krogun. Antes de reclamar esta misión, acá hay un Krogun. Ay, se no, fue. Se fue. Se fue. La típica. Bueno, vamos a reclamar, gente. Heroicidad valerosa, recompensas, recompensas. Estaría bueno, me encantaría que el juego ande. ¡Sale! ¿Sale el Ponyta ya? ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi! Pero bueno, ya tengo mi Ponyta de heroicidad valerosa, gente. Han pasado 84 años. Y ahora bueno, ya terminamos la misión. Chao Candela, nos vemos hasta la próxima. Y sí, completamos la misión. 80 de energía Charizard, 5 pociones hiper, 7 revivires. Que después voy a tirar todo eso, por supuesto, porque no tengo lugar. Ya lo vieron. Y y ya, 2500 polvos, 2500 experiencia. Y finalizamos la misión. Nos queda esta de bienvenido al equipo, que no llegamos a completar nada. Esta de desafío nivel 48, la de Jirachi Shiny y la de Dulce Sueños, que me falta dormir un par de días más con el Go Plus. Dale, dale. Abrite uno que Jenny. Hoy si me acuerdo, no, que los 4 juntos o nada. 4 juntos o nada, 4 juntos o nada. Para el próximo video va a dormir 2 días. No prometo nada, pero para el próximo video voy a intentar tener esa misión completa. Reclamamos esta misión de acá, que no sé qué es este poke. Sale algo, un Algem. Ni tan mal, qué sé yo. Y ya está, ¿no? Listo, no hay más nada para hacer. Ya está, se acabó el día. Se acabaron los cebos. Se acabaron las cosas que tenía que hacer. Los Frillish quedamos con 254 caramelos. Bastante, bastante cerca. A los 276 creo que necesitaba. 20 caramelitos más o menos. Que bueno, volviendo a casa seguramente ya lo complete. Bueno, estos días lo voy a completar. Así que nada, gente, muchísimas gracias por ver el video. Recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más. Y atentos al canal de este señor, que pronto se va a venir algo, capaz, cuidado, yo la dejo ahí, capaz se viene algo, capaz no, pero ahí lo dejo, suscríbanse al canal de Jackingo. Gracias Kingo por acompañarnos en el video, nos vemos en la próxima, bye bye.